Migración, de inmigración, las mujeres trans están siendo asesinadas. Roxana Hernández murió hace un año, en mayo 25, adentro del centro de detención. No le dieron los cuidados médicos que ella necesitaba como mujer transgénero. Nos humillan, nos tratan como hombres, nos cortan el pelo, no nos dan la comida adecuada. No somos criminales, somos seres humanos que queremos vivir, queremos trabajar, tenemos familia, queremos salir adelante, queremos una mejor oportunidad para vivir. Ayer murió otra mujer trans dentro del centro de detención. Joana Medina, salvadoreña, 23 años. Es hora de que todos ustedes levanten su voz en apoyo a nosotras, las mujeres trans, porque dentro del colectivo LGBTQI, las mujeres trans son las que más están matando en las calles, en los centros de detención, en nuestros países. Por favor, ayúdenos.